cancha se ha demostrado que Clodomir ha sido superior y los cuatro goles han estado muy bien. ¿Cómo que se vio que hubo un equipo entero a la hora de jugar en el encuentro? Sí, yo creo que partido a partido este equipo va creciendo, ha madurado mucho. Los chicos que hace 2 o 3 años, bueno, ya no son chicos, ¿no? Ahora tienen una madurez suficiente como para que este equipo esté peleando o no está peleando, ¿no? Si buscamos clave, yo creo que me quedo con el orden que tuvo el equipo, con la autoridad, con el oficio, el orden de juego, ¿puede ser? Sí, es fundamental el orden, la concentración que tenemos, es fundamental para que los resultados se nos den. De esta manera venimos jugando y los resultados se dan, así que yo pienso que hay que seguir igual. Yo lo decía vos, ¿se puede seguir peleando contra Clodomir a pesar de que van pocas fechas, se falta mucho por tener el campeonato? Sí, sin duda, van pocas fechas, pero el estar de esta manera, uno trabaja con más confianza, con mucha más ganas y mirando las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil estar ahí arriba, ganando todos los partidos que hemos jugado. Eso es muy importante y para cada uno de nosotros nos hace crecer en confianza, ¿no? Uno siempre observa cuando Santillán está claro con los pies en la mitad de cancha, el equipo funciona 100%, ¿puede decir esto? Sí, bueno, esto lo tiene que decir los que miran un partido. Yo trato de hacer lo que puedo hacer, lo mejor para el equipo. A veces puede estar bien, puede estar mal. Lo importante es que el equipo funcione, que no depende de un jugador nada más. Creo que los que han entrado o los que le ha tocado entrar han cumplido y eso es importante, ¿no?